Radio NQN Digital, siempre es un gusto conocer a nuestras artistas y en este caso a Magdala de Babel, la tenemos ya conectada ahí a través de nuestro Zoom. ¿Cómo estás, Magdala? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Delfina. Saludos a vos, a toda la audiencia. Muy bien, acá pasando este domingo fresquito acá en la zona. Está muy bien. Bueno, contanos primero cómo naciste, cómo nació este personaje, un personaje que podemos ver que te caracterizás, que haces un montón de cosas, porque bueno, desde tango, que creo que es una de las grandes cosas que te gusta, hasta hacer trap, haces como fusiones de muchas cosas y además combinas el arte, ¿no? Sos artista plástica. Bueno, contanos tu mundo de arte y cómo llegaste a ser la Magdala de Babel. Sí, yo bueno, estudié bastante tiempo piano, un poco también de pintura y en los últimos años comencé clases de canto y bueno, durante el génesis de la pandemia, en pleno encierro con un confinamiento bastante estricto que tuvimos, empecé así como a componer. Que era algo que nunca pensé que iba a surgir en mí, escribir canciones. Y bueno, de este modo, digamos, a mí uno de los artistas que más admiro y que me gusta mucho cómo trabaja su poesía y toda la complejidad textual que tiene en sus canciones es Sabina. Así que por eso surge una de las primeras composiciones, que es un tango para Sabina, donde hace un pequeño reconto, digamos, de su historia, su origen cantando en un bar que era La Mandrágora en Madrid, y bueno, justamente cuando termino de hacer el tema, él se había casado el año pasado, después de tantos años con una novia peruana, y bueno, y después con cada uno, esto que vos decís, esta versatilidad por ahí en los géneros musicales, tiene que ver con algo que me surge, que es de acuerdo al tema que aborde. Suponete, bueno, Sabina yo creía que tenía que ser un tango por su conexión con Argentina y con toda América Latina, pero con Argentina especialmente, entonces creo que el género era un tango. Después, bueno, tuve, no sé, hice un blues que era una historia de amor, de mi primer amor y que escuchábamos blues, entonces dije, bueno, tiene que ser un blues porque los sonidos me recordaban a esas tardes de ensayo y de cantar con el blues. Y bueno, por ahí voy recorriendo, ¿no? Desde, también hice una balada que se llama Ay Magdalena, que es una canción donde habla de la vida de María Magdalena, una de las seguidoras de Jesús. Bueno, y como que voy recorriendo los diferentes géneros conforme la temática que voy abordando y lo que voy sintiendo cuando voy escribiendo, ¿no? Entonces por eso es que esa versatilidad en las composiciones. Bien, Bueno, primero que nada, contanos de dónde sos. Vos estás en este momento en Fernández Oro, me decías fuera del aire. Sí, soy oriunda de Chipoleti y ahora estoy viviendo en Fernández Oro hace unos años. Bien, Bueno, y sé que tuviste la oportunidad de estar en Buenos Aires, ¿no? Con todo lo que es la parte de artes plásticas. Contanos. En Buenos Aires pude estudiar en la Escuela de Hito Cruz Teatro. Y después, bueno, lo que es canto y la parte artística, bueno, en Chipoleti y acá en la zona. Sí, ahora, bueno, con esto de la tecnología y de estos medios me está permitiendo tomar clases afuera con algunos docentes y por ahí trabajar un poco más técnicamente algunas cuestiones que, bueno, permite la tecnología, porque antes estaba y parece que no lo hacíamos y bueno. Tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? A mí me estresa bastante las clases por Zoom, pero bueno, por ahí permite acceder a lugares y espacios que de otra manera era difícil, ¿no? Bien, tu, digamos, relación con el arte siempre estuvo, de alguna manera, ¿no? Esto es decir, el teatro, bueno, las artes plásticas, pero fue en pandemia que vos decidiste ser la Magdala de Babel. Sé que claro. Fue a partir de ver la serie, ¿no?, de María Magdalena, que te conmovió, digamos, la historia de ella y adoptaste todo esto y decidiste adoptar todo la, un poco contar la historia, ¿no?, que de hecho en una canción la contás. ¿Qué fue, digamos, lo que más te cautivó de la historia de María Magdalena que a vos te llevó a decir, bueno, inspirarte tanto como para decir, bueno, quiero escribir canciones, quiero darme a conocer, ¿no? Porque
se nota como un cambio muy radical. Sí, no, yo en la pandemia, en pleno encierro, viendo la serie María Magdalena, así en Netflix, viendo a ver qué se podía ver, y bueno, me conecté mucho con el personaje por la fuerza, digamos, de ella como mujer en esa época, donde la pone en un lugar de una mujer con mucha fuerza, una mujer con mucha impronta, y María Magdalena, digamos que después, que es la que tiene los textos, o digamos, la iglesia más ortodoxa, que era la prostituta, ¿no? Sino que hay otra versión de una Magdalena, que es la compañera de Jesús, y donde, bueno, la mirada es que si fueron pareja, pueden haber habido descendientes y que eso está oculto y muy guardado. Y creo que, bueno, que me dio como esa inspiración, la fuerza que ella tenía y el acompañar, ser como, además de su compañera amorosa, esta sacerdotisa. Y la apóstol de los apóstoles, como también suelen sostener. Incluso, bueno, la Iglesia Católica en los últimos años muy levemente le va dando un lugar a ella, reconociendo que, bueno, por algo Jesús se le aparece. Y bueno, más allá de la creencia, ¿no? Que si uno es católico, ¿qué religión tiene? Es esta mística, ¿no? Y esta cuestión tan fuerte que ella vive en esos tiempos. Entonces, bueno, sí, me conmovió mucho la serie, su vida. Y el nombre de la Magdala es de las tierras de donde era María Magdalena, ¿no? Y Bien. bueno, ese fue el nombre lo que me inspiró. Y sí, con cada uno de los temas, lo que trabajo con una maquilladora, que es el Unei, es hacer todo un body painting y una construcción de un personaje con cada uno de los temas. Que eso, bueno, es una caracterización que también me gusta mucho trabajar, ¿no? Como que no vas a ver mi cara, sino que estoy pintada según lo que esté representando y el género que esté abordando. Sí, eso me llamó muchísimo la atención porque además, bueno, el hecho de poner el cuerpo con esta representación, decidir no mostrar tu cara y, digamos, mostrar toda esta representación, que además tiene un trabajo extra porque el body painting no es algo que vos decís, vamos a grabar y lo hacemos ya, ¿no? Es como que lleva todo un tiempo, Sí, elegirlo, que sí. quede bien, ¿no? Es como que hay todo un laburazo, previo al hecho de cantar, ¿no? Al hecho de interpretar y no se ve, sobre todo en estos lados, no se ve muy a menudo. Digamos, ¿cómo nació Claro, esa idea no, de no, no. tema? No, y esa idea tenía que ver con esto, con un poco, digamos, teatralizar la música, y también jugar con la pintura. Bueno, a mí me gusta pintar, hago mandalas, me gusta mucho, digamos, el diseño de las mandalas. Con las composiciones, bueno, empecé también a pintar un poco lo que escribía, y ahí salió un poco de eje con el dibujo de las mandalas, sino que con cada uno de los temas que iba cantando, iba pintando también lo que digamos, representando los textos. Pero sí tiene que ver con esto, con la teatralización, con jugar con los colores, con representar. Y bueno, y así fuimos sobreviviendo a la pandemia, y fue una experiencia muy linda, ¿no? Ahora estoy como en otra etapa que tiene que ver con por ahí perfeccionar un poco algunas cuestiones técnicas de las melodías y poder darle un poco más de difusión en las distribuidoras digitales y bueno, todo lo que tiene que ver con el posicionamiento de los temas y eso que lleva mucho tiempo, ¿no? Bien, estás lanzando tema por tema como se hace hoy en día con las plataformas, ¿verdad? Claro, sí. Ahora estoy enfocada en el tango para Sabina, sí. Bien. De toda la cantidad de temas y composiciones que tiene Sabina, ¿cuál es tu preferido? Y a mí me gusta una canción para Magdalena, que es el que canta así. Después me gusta uno que escribe, que se llama Quiero ser una chica Almodóvar, que por ahí no es tan conocido, pero me gusta porque me gustan mucho las películas de Pedro Almodóvar. Sí, creo que esos son los temas que más me llaman la atención. ¿De casualidad le llegó a Sabina tu tema por algún medio? Que yo sepa, no. Estoy, digamos, tratando de que llegue de alguna manera, pero bueno, no, no lo sé, no lo sé. Habrá que hacer un hashtag o una campaña, ¿viste? Para que le llegue, ¿viste? De alguna manera. Sí. Bien. Pero bueno, veremos, ojalá, ojalá, porque no sé si hay tantos temas hechos para él. Estuve indagando un poco y no vi mucho. Y bueno, esperemos que le llegue y que le guste.
Bien, excelente. Bueno, decías esto que estás focalizada en las canciones, en los temas, ¿ya tenés en cuenta lo que viene, cómo te vas a caracterizar, digamos, o está todo en proceso? No, los temas que voy componiendo, por ahora están las letras, están las maquetas, y una vez que trabaje la parte de la musicalización, que eso es lo que hay que elaborar, bueno, a través de sesionistas y músicos, con cada uno la instrumentación, bueno, voy a comenzar a grabar, pero ahora se puso como todo más lento de vuelta. Entonces, porque bueno, poder juntarse, hacer toda la grabación y eso lleva. Tiene que ser más de 2 o 3 personas, así que, pero sí, sigo trabajando temas, tengo bastantes compuestos, terminados, 2 o 3 que son los que están en las redes sociales. Bien, ¿eh? Bueno, justamente te iba a preguntar con esto, ¿cómo te llevas con las redes? Sabemos que tenés muchos seguidores en Instagram, no sé cómo te va en Facebook y con las otras redes, ¿cómo te buscamos? No, me pueden encontrar como las Magdalas de Babel. Tanto en YouTube como Instagram y Facebook. Son los dos temas los dos, perdón, los tres canales de difusión que estoy trabajando por el momento. Y sí preparando una nueva grabación del tango para poder hacer un lanzamiento en las plataformas digitales que requieren como una tecnología específica para que pueda ser distribuido. Bueno, qué buena energía, qué bueno que la pandemia, digamos, te haya hecho nacer, digamos, o renacer de esta manera, ¿no? Como Magdala de Sí. Babel. Así que está muy bueno todo el proyecto musical, todo el trabajo que tiene, ¿no? Esto de cada tema y cada trabajo, cada representación. Así que, bueno, te felicitamos. Obviamente vamos a estar conectadas porque no creo que sea, es la primera vez, pero no la última que vamos a poder entrevistarte porque sabemos que viene mucho más en el camino, es un camino que recién empieza como Magdala de Babel, así que bueno, seguramente nos vamos a volver a conectar y a seguir todo lo que estés lanzando, todo lo nuevo que estés lanzando, lo vamos a estar siguiendo, así que muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos, Delfina, por el espacio y que tengas una muy linda tarde. Cariños y saludos a Igualmente. todos.